Fue este miércoles 10 de noviembre cuando el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, reapareció públicamente al asistir como invitado a la entrega del Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo. El exfuncionario no había sido visto en público desde que fue detenido en Estados Unidos el 15 de octubre de 2020, acusado de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos, y entregado a México un mes después sin cargo penal alguno. El general Cienfuegos dijo que ya dejó atrás ese infame episodio y, de buen humor, afirmó a reporteros que ahora solo está a disposición de su esposa, quien lo acompañó en el evento. El exsecretario de la Defensa Nacional llegó temprano a la ceremonia realizada en el Club de Industriales, en el que el Universal fue reconocido en el renglón de medio nacional, y platicó con sus excompañeros de gabinete, Mercedes Juan López y Vidal Francisco Soberón, secretarios de Salud y de la Defensa Nacional respectivamente en el sexenio anterior. También con el senador y exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y saludó de manera efusiva al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello.